Gracias, Claudia Vázquez. Buenos días y buenos días a nuestro auditorio de ORT Noticias y de Canal 30 de Ultravisión. Te comento las 8 columnas de los principales diarios de circulación nacional. La jornada: se completa liberalización en el país, pero Hacienda mantiene subsidio fiscal. A partir de este jueves se completa la liberalización de precios de los combustibles. Sin embargo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público anunció que mantendrá los subsidios fiscales en lo que resta de este año y en 2018 para evitar variaciones abruptas. El subsecretario de Ingresos, Miguel Matchmaster Linartas, descartó que se disparen los precios y recordó que ya en Baja California y Sonora, después en el resto de la frontera, ha sucedido lo mismo. Este 30 de noviembre, en el centro y sur del país, no hubo altas desmedidas. Periódico Excelsior: las desapariciones no son noticia en México. Encontró a su hijo en una fosa clandestina en un monte al norte de Sinaloa hace 5 meses. Ya habían transcurrido 3 años y medio de haberlo perdido justo a 10 kilómetros al sur de donde lo desenterró. Ella es Mirna Nereida Quiñones, profesora retirada de preescolar, a quien el dolor por la pérdida la llevó a ser líder de 594 familias de los municipios de Choix, El Fuerte, Ajome y Guasave. En 3 años han encontrado 111 cuerpos, 11 de ellos el pasado domingo 19 de noviembre, de los que 88 han sido identificados y entregados a su familia. Periódico Milenio: Acción Nacional con Mid continuidad del autoritarismo. La candidatura de José Antonio Mid a la presidencia representa la continuidad del actual gobierno con el autoritarismo, la corrupción y la violencia, afirmó el secretario general del PAN, Daniel Cepeda. El panista aseguró que el exsecretario de Hacienda se ubica en tercer lugar en las preferencias electorales y como desesperados están tratando de meterse a la contienda electoral rumbo al 2018. Periódico Excelsior: Secretaría de Hacienda evitará alza abrupta de gasolinas. Desde hoy se libera el precio. A partir de hoy se liberan en todo el país los precios de las gasolinas y el diésel, por lo que la Secretaría de Hacienda dejará de publicar los precios máximos de los combustibles. Sin embargo, la dependencia anunció que mantendrá los estímulos fiscales en el impuesto a los combustibles con el fin de evitar variaciones abruptas de los precios. Periódico El Economista: comienza liberación de precios de las gasolinas en todo el país. A partir del jueves se libera el precio de nada menos que 23 entidades que constituyen el 74.9% de las ventanas internas de combustibles automotrices en México, con las que unas 7.273 estaciones de servicio, que son el 63% del total del país, podrán establecer libremente el precio al consumidor sin que la Secretaría de Hacienda les estipule topes mensuales. Y finalmente te comento lo que dice para hoy el periódico Reforma: vende huachicol mando federal. Directivo que opera los fondos de la CNSP destinado a policías en los estados es dueño de una gasolinera que fue cerrada por vender combustible robado. Y ahí poco a poco van saliendo. Claudia Vázquez, auditorio de ORT Noticias, les he presentado aquí la información más importante que circula hoy a nivel nacional. Que tengan ustedes un excelente día.